un poco de aire que lo vais a necesitar. No. A ver el jurado popular que se comporte. No, la verdad es que estoy emocionado. Estoy... Es que siempre hay que dejar algo para oculto. No, lo habéis hecho muy bien. Sois unos grandes artistas, de los cuales alguno desconocía esa faceta interpretativa y bailadora. ¿No? Muy bien. Alfredo, eres un crack, macho. ¿Has estado con nosotros? Sí, sí, sí. Y los demás también. Yo os animo a seguir, a continuar con este grupo de Mateos y Monteras Junior, como os llamáis, ¿no? Y por supuesto, la próxima edición de Tú sí que vales y es Aliste será en breve. Animaos también a participar, pero con una doble ración. Una doble ración. ¿Cuánto tiempo lleváis? Dos años. Luego también, por decir así, algún fallo, algún defecto, alguna cosa que haya visto, ¿no? Yo os aconsejo que las... ¡Fuera! Sí, en el vuestro repertorio, después no... ¡Cállate ya! Por favor, expulsad de la sala... ¡Seguridad, por favor, seguridad! Yo os vi que en la pieza cantada os faltaba a muchos el aire, o sea, no podíais cantar bien. Yo os aconsejo que la pieza cantada, que sea, claro, que sea la primera y después las piezas bailadas, ¿no? O dejaos un poco de tiempo para coger un poco de aire. Veía, por ejemplo, allá a Marisol que parecía que iba a entrar a cubrir en el museo, ¿no? Y luego también he visto un poco un exceso de caja. Si tenéis algo para que la caja suene menos, porque tapaba un poquito los demás instrumentos. Adrián, no se emocione usted mucho con la caja, porque tapa al señor Alfredo y demás. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Que tengo que montar ahora yo. Bueno, por supuesto que tú sí que vas. Enhorabuena, muchas felicidades. No solamente felicitar, también agradecer la dedicatoria. Me ha encantado. Para poner mi granito de arena, creo que tendríamos que añadir una estrofa más. ¿Qué diría? Estos panaderillos tienen tres nombres: tocadores, danzantes y bailadores. Creo que también ha sido un número muy completo. Valorar que vais vestidos como grupo, y eso es un punto a favor, ¿vale? Para que dé... Es el solista de la dulzaina. Puede ir diferente. Pero eso es una de las cosas que se valoran mucho. Sois un grupo, pues os tenéis que identificar como tal, no solamente en el nombre y en la presentación, sino también ir vestidos de una manera similar. Entonces, bueno, eso muy positivo. A ver, ¿qué no oigo? Cosas de aquí de la tierra,
Andorra, sino también de aquí al ladito, de Portugal. Eso también es algo a valorar. No solamente aprendemos cosas de nuestra tierra, cosas que son nuestras, sino también tomamos ideas, tomamos inspiración de las zonas de alrededor. Así que, muy completito también, pero que no se me enfade el primer grupo. ¿Vale? Las panaderas, a lo mejor, si os habéis dejado las manos a la pobreza. O sea, si había que amasar pan, tenían que ser molletas, porque una barra ahí no salía. Y gimnasios, ¿dónde está el profesor de educación física? ¿Para qué queremos gimnasios? ¿Con 10 minutos de esto? Lo tenemos solucionado, económico, divertido, barato, tradicional, cultural. Bueno, pues una vez más, daros la enhorabuena, que sigáis trabajando en ello, que sigáis así de bien. Y vosotros sí que valéis.